Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo en 5 minutos Roll. Hoy volvemos con un nuevo directo en nuestro canal de Twitch y con una nueva sesión de los mitos de Tulu, la isla de los ghouls. Muy buenas noches a todos, queridos jugadores. Hoy empezamos un poquito más tarde por compromisos del canal, pero bueno, esperemos que sea más intenso. Voy a dar una rápida rueda de reconocimiento de nuestros jugadores. Primero empezaremos por... Hoy no te voy a hacer lo mismo, por cierto. Vamos a empezar por Álvaro, que es Balasar. Muy buenas noches, Álvaro. Muy buenas noches a todos. Aquí otra vez. A ver si terminamos con el barco intacto. Esperemos que no. Digo, esperemos que sí. Justo bajo él tenemos a Zub, que interpreta a Milo. Muy buenas noches, Zub. Buenas noches. Está bien, no ser el último, como siempre. Sí, sí, sí. Intento sorprenderte de vez en cuando. Justo en el centro tenemos a Chris interpretando a Colo. Muy buenas noches, Chris. Hola, buenas. A su lado tenemos a Andrés, que es Aelar. Buenas noches, Andrés. Buenas noches a todos. Aquí dispuestos a otra sesión muy interesante. Esperemos que sí, esperemos que sí. Todo está en vuestras manos, sobre todo. Y por último, no por ello menos importante, tenemos a Jorge, que es la enana Bruni. Jorge. Hola, buenas noches. Pues ya con ganas de empezar, lo llevamos un poco tarde, así que a ligera. Bien, pues dicho eso, como os he dicho hace un momento, uno de vosotros que se hace en armas y sea el que haga el resumen de la sesión anterior, que realmente es bastante sencillito hoy. Y espero que bastante breve. Así que, quien quiera de vosotros, no os cortéis. No va a ser un resumen muy largo, la verdad sea dicha. Pues este variopinto grupo de aventureros varios y o jovencitas que se quieren escapar de casa. Nos encontramos a medio camino del navío de la capitana Cenas y empezamos a... ¡Buah! La dislexia que pega fuerte. Censa, sí, sí. Perfecto. Empezamos bien. Empezamos a conocernos en ese camino hacia el barco y una vez... salimos de ese puerto, ya en el navío, descubrimos que esa mediana que había subido con nosotros no parecía tan mediana. Por altura sí, pero ese color rojizo y escamas no son mucho de mediano. Era un kobold llamado Colo. En el barco, los que ya conocíamos un poco a la capitana y aparte de la tripulación, pues nos desenvolvimos mejor o peor. En la primera cena empezamos a hacer preguntas de qué transportábamos, a dónde íbamos, el cargamento. Por lo visto cargamos con unas piedras preciosas que van a un templo, y siendo como es mi personaje, Milo, no se fía un pelo, parece un trato demasiado bueno y está esperando todo el camino, o al menos esperará todo el camino, que algo se tuerza. Hicimos las guardias pertinentes, algunos hablábamos con nuestros compañeros de guardia que otros, eran más habladores. Pero al fin y al cabo esa primera sesión fue para conocernos entre nosotros los jugadores y la tripulación del propio barco, que ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba el navío, pero me acuerdo que era un nombre curioso. El disparate de Hassel. Ya sabía yo que era un nombre curioso. Más o menos a grandes rasgos es lo que hicimos. Conocernos nosotros y a la tripulación. Del disparate. Bien.
Pues, de hecho, ponerlo por aquí arriba es lo que puedo. Efectivamente. Sí, eso fue lo que ocurrió. Lo dejamos en... tras la noche de guardia, en la que no todos, pero sí diversos de vosotros hayan participado en esas guardias, una oportunidad para conocer a más miembros de la tripulación o conocer mejor a esos miembros de la tripulación. Y vamos ahora. Perdona, ya estoy haciendo cosas. Por eso estoy como distraído. Vale, ya está. Ya estoy por vosotros. Vamos a volver a esa cubierta del barco, del disparate de Hassel. Por la mañana temprano, donde el único ruido es el crujir de la madera. Y de tanto en tanto, algún que otro maullido de ese gato de la capitana. Cuando en vuestro... quizá llamarlo camarote sería ser exagerado, porque realmente es una parte que han destinado de bajo cubierta para poner las hamacas. Se os acerca el segundo oficial, Alden, quiero recordar que era el nombre. Era... ahora sí me ha ido el nombre. Aiden Shaila, vale. Pues Aiden se acerca para despertaros. De una manera bastante, bastante alegre. Parece que de momento está contento con el trabajo que estáis ejerciendo en este sitio. Y si no lo está, no os lo ha hecho ver. Porque, ya os digo, es temprano, pero el tipo está ya de buen humor y con bastantes energías. Y entra dando unos golpes en la... con las manos bastante sonoros. ¡Venga, venga, venga! ¡Todos arriba! Hay que madrugar, hay que mantener este barco, que no se va a hacer solo. Estoy muy viejo ya para estas cosas. Mientras me levanto, Bruni con media resaca del ron que había escatimado con banda de las cocinas. Dice, joder, Aiden, me vas a comer el Toblak. ¿Tú te crees que estas son formas de despertar a la gente? Ay, ya voy. Las tengo peores, Bruni. Y yo, anda, dame una fregona. Yo los miro como... ¿por qué os cuesta tanto despertaros? Pues hay que reactivar el cerebro y listo. Muchacho, hace días que no me levanto a estas horas. Yo había dejado esto de salir. Y me voy hacia el timonel para hacer mis quereseres de buscar el rumbo. Ver si seguimos en buena dirección, si vamos, si se acerca tormenta, esas cosas. Bien, bien. Pues cada uno de vosotros va hacia su lugar habitual de trabajo, porque es habitual ahora, básicamente. Y veis que en cada uno de los sitios os reciben vuestros compañeros. Algo más amables con vosotros, tras haber visto el buen desarrollo, el buen desenvolvimiento de las tareas que llevasteis a cabo el primer día. Y hoy realmente se espera un día bastante similar al anterior.
con vosotros haciendo las tareas y en principio el mar en calma. Sí que a Colo, la cocinera, te comenta, esta mujer mayor, Nevi, te dice... No, aún no me acostumbro a verte por aquí. Pero bueno, oye. Pero no te acostumbras a mí, pero te acostumbras a la lagartija grande. Bueno, es más grande y más ruidosa, se la ve venir. Además, la he visto más veces. Pero bueno, no ese es el tema. Colo, ¿verdad? Sí, Colo. Colo. Chico, mira. Eres un chico, ¿verdad? Sí. Vale. Vamos a... hacer algo un tanto especial en el día de hoy, para ese compañero vuestro, el nuevo tripulante, el elfo, Aelar, creo que se llamaba. Ese tío, tan raro. Sí, a ver. No me termino de fiar de él. Alguien que no coma carne no puede ser una persona. Bueno, pero no estoy dispuesta a que en mi barco alguien pase hambre. Y ese chico nos dijo que no comía cosas que habían estado vivas, así que vamos a intentar hacerle un plato un poco más apañado, algo más gustoso, por lo menos para él. Obviamente no olvidaré al resto de la tripulación y habrá carne y pescado para todos. Pero para él quiero hacerle algo que no sea simplemente apartar del plato lo que no esté vivo. No sé si me entiendes. Pero si nada de lo que está en el plato está vivo. No es eso de lo que hablo. Uy, de verdad, eres demasiado literal. Bueno, sea lo que sea. Ayer, que te dio bien la tarea de pelar patatas. Le cogiste rápido el tranquillo. Eres una persona que se ve que tiene maña. Hoy te voy a dejar, eso sí, observándote yo y indicándote, que seas tú quien eche los ingredientes a la olla y que controle los tiempos de cocción. Voy a darte un poco más de responsabilidades, ¿te parece bien? No será muy diferente a forjar oro y plata. Bueno, espero que esto quede más blando y más comestible. Pero aparte de eso... El oro suele quedar muy blandito. Bueno, vamos a ello, chico. Y nada, con eso ves que ya desde bien temprano empieza a preparar realmente lo que es la comida. Aunque sí que antes de ello ves que en la mesa hay una especie como de pequeñas raciones que deben ser el desayuno. Y que los miembros de la tripulación van pasando todos por aquí. A ti te dice que cojas una también para desayunar. Van pasando todos los miembros de la tripulación por aquí para coger algo para desayunar y subirse ya hacia sus sitios. Es algo un poco para llevar. De hecho, el plato que con el que se lo llevan, por llamarlo de alguna manera, es una especie de hoja. No es realmente una hoja porque no es de verdad, ¿vale? Pero parece como si fuera una hoja en forma de cuenco. Vale, yo en uno de los descansos de la mañana disparo un virote de flecha sobre lo que es los fogones de la cocina, sobre todo donde trabaja Nel, y cuelgo de él una especie de tubito un poco más pequeño que una lata de Pringles, de la cual cuando le empujo sale luz sin fuego ni calor. Toma, un regalo. Así no tienes que estar todo el tiempo mirando la vela. La verdad es que le sorprende un poco el que le pegues ese virotazo allí, de repente. Pero cuando ve eso, es que te sonríe y... No todos mis ayudantes me hacen algún regalo. Al final tú y yo nos llevaremos bien. Eres un buen chico. Y cuando estoy preparando la comida, de que estoy leyendo la receta y las instrucciones que ya me ha dado de una placa de metal y cristal, que realmente tiene las letras de su receta. No la va a entender muy bien porque está en dracónico, pero sí que se ve que si me ve,
observará que estoy siguiendo sus instrucciones al pie de la letra. Mientras tanto, mientras que tú haces eso, Milo, que ha dicho que subía al timón con Aiden, que sube contigo, y lo primero que te dice es: compruébame que el rumbo es el correcto y el tiempo que nos queda, veamos por dónde estamos y cuánto tiempo nos queda. No me habrás movido el timón esta noche, ¿no? Mientras me tiro, obviamente, un guidance como una casa de grande para esa tirada de supervivencia. Y la supervivencia, ¿cierto? Sí, sí. ¿No ves que te dice? No, todo está bien y debería haber estado bien. Simplemente, si todo está como tiene que estar, debería quedarnos menos de un día para llegar a Farjim. Sí, es muy probable que lleguemos después de la... Si tenemos un poco de hambre, incluso podemos llegar a la hora de comer tarde. Bien. ¿Con un 15? Sí, la pasa. La dificultad del 10 de estas tiradas. Ah, vale. Entonces es eso, es... Sí, deberíamos llegar o después de comer o a la hora de comer tarde. Bueno, pues... Me alegro de eso. Además, parece que el tiempo nos acompaña. No sé si fue esa plegaria del dracónido, pero hemos tenido cielos despejados, un buen viento que nos viene de atrás. Hasta que no atraquemos a puerto, no me fío. Ya, bueno, lo sabes. Todo puede variar. En el mar es muy caprichoso y en un momento puede cambiar, pero mira el horizonte. No se ven nubes de tormenta, así que eso es bueno. Eso siempre es bueno. Sí, eso sí. Yo aparezco por detrás. Pero claro que es bueno. ¿Qué os esperabais? ¿Que mis plegarias no funcionasen? ¿Para algo que se me da bien hacer? Venga, no seáis tan quejicas. Aprovechad el día. Mirad qué día tan maravilloso hace. Y quitaos, que tengo que fregar esta cubierta. Venga, fuera. Y paso dándoles con el mocho. Que es mi lamentable tarea. Espero que se te dé bien también fregar, igual que rezar a tus dioses. Quiero ver esta cubierta reluciente, Balashar. A la orden. Y por cierto, la parte esa de ahí, donde diste el saltito que le hizo tanta gracia a la capitana, dice que quiere que lo pulas un poco y lo enceres, porque han quedado unas marcas de garra. Oh, otra vez. Me voy a conocer la cubierta de este barco al dedillo, con vosotros. De acuerdo, ahora voy para allá cuando termine. Y me marcho a hacer mis cosillas. Aelar, tus labores eran las de manejarte por ese árbol montado en el barco, como dijimos, moviendo todas las cuerdas, las velas y todo esto. Sí, Casa me estuvo instruyendo un poco en cómo hacer nudos y cómo trabajar con esos aparejos que llamáis. No parece algo que me pueda costar demasiado. Por lo menos la agilidad la tengo. Lo otro será cuestión de práctica. Pues, es que Casa está ahí contigo también y te dice: bien, Aelar. Me gustó mucho la conversación de anoche, pero... hoy vamos a centrarnos en trabajar. Y quiero ver si podemos hacer que este barco sea más rápido. Vamos a intentar aprovechar cada una de las corrientes que haya. Y para eso hay que estar sincronizados y ser rápidos. ¿Entendido? Entiendo. Tú mandas. Intentaré repetir lo que tú hagas y las cosas que tú me digas. Este no es mi elemento. Fuera del gran bosque, no soy un experto. Sí, pero... no sé, pude ver que se te dio bien. Aprendiste rápido.
Realmente me gustó esa similitud con los árboles. Así que vayamos a ello. A toda vela, a velar, a toda vela. Perfecto. Y esto, si no recuerdo mal, era acrobacia. Y ahora fallaré vilmente. Bueno, un 15, no está mal. Todavía no estoy demasiado suelto con los cabos y las velas, pero bueno, por lo menos trepar eso lo sé hacer. Pues ves que vas siguiendo las órdenes de casa y realmente funcionáis bastante mejor que el primer día, más sincronizados. Conseguís ganarle esos nudos necesarios al barco. Y además, hay un momento en el que, de la mañana, en el que se os hace más fácil trabajar en conjunto, porque su hermano llega a la cubierta, se sienta sobre un barril y empieza a tocar una cancioncilla. Una canción que parece que ha elegido especialmente para ti, quizás sea petición de casa, porque es una canción que claramente por la melodía es una canción élfica. Él es un semielfo, no consigue llegar a la perfección de un elfo, pero aún así está muy cerca. Y eso, aparte de animarte, reconfortarte, hacerte sentirte mejor, más inspirado quizá, hace que podáis ir al ritmo de la música y sea prácticamente veros ya como un baile en el aire con esas cuerdas. Y me quedaba Bruni, que debe estar en cubierta, o debería estar en cubierta, también limpiando. ¿Dónde está? Bruni, después de desayunar, ha cogido dos mochos. Y cuando sale, busca a Moseta y le tira uno con ese pique sano que echaron el otro día y una mirada desafiante. Se pone a hacer sus quehaceres, a ver si le sigue. Ese mocho, la parte de fregar cae en el suelo y el palo le da en el pecho. No ha hecho ningún aspamiento para cogerlo. Simplemente hace como un... Y no te toca, qué suerte tienes. Y lo agarra y empieza a fregar. Balasar y Bruni, hacemos una tirada de atletismo vosotros. Los dos. Bien. ¿Por qué no me pregunta si con ventaja o no? Porque debes... Igual no. Vale, porque debes tenerlo mal puesto en la ruedecita. Ah, no lo pongo yo. Son unos ninjas del mocho, ¿eh? Sí, sí. Puedes ponerlo para que te lo pregunte o para que marcarlo tú si quieres o no. Hay las dos opciones. Realmente ya os conocéis este barco al dedillo. Tampoco es tan grande. Y limpiáis eficientemente, bastante rápido, de hecho. Eso os deja... toda la tarde o a partir de la hora de la comida libre para que podáis hacer lo que queráis, pasear por el barco, hablar con quien sea. Ves que Moseta se acerca a ti, Bruni, cuando acabas pesadamente, te pone un brazo en el hombro, bueno, una mano, perdón, en el hombro. Sí, notas el peso de ese enorme brazo. Por suerte es el que no tiene el garfio. Y simplemente sin decir nada, lo quita y agarra la fregona para llevársela. Tú también me caes bien, grandillón. En este periodo de descanso voy a aprovechar, pues me voy a buscar un rincón tranquilo. Y ves que saco un cuaderno y lápiz o pluma y empiezo a dibujar unas runas como si de un japonés que escribe kanji se trataran. Vale, empiezo a practicar y me pegó ahí mi ratito el muerto. A ti Balashar, tanto... Bueno, es la propia capitana la que sale a inspeccionar el barco, a dar una vuelta. Y te dice... Bueno, Balashar, se acabó la broma. La verdad es que este trabajo lo estás haciendo muy bien.
Nunca dudé de ello, pero sé que es subestimar tus habilidades. Puedes descansar el resto de la tarde. Te agradece, capitana. Este barco está como los chorros del oro. Y un poco a todos, por una u otra razón, os dan esas horas de descanso de por la tarde o después de comer. A Milo te dice Aiden que puedes ir, que por la tarde estará la capitana con él y no serás necesario. Puedes relajarte y aprovechar el buen tiempo. Y a Elar te dice Kasha un poco lo mismo, ¿no? Que el barco ya de momento está encaminado, salvo que nos requieran para algo, alguna emergencia o algo. Esto va bien. Estemos por aquí por cubierta sin hacer mucho más que hablar y comentarme esas tradiciones que me querías comentar. Hagamos ese intercambio de culturas. Y mientras, Colo, sí que te voy a pedir una tirada de supervivencia. ¿Vale? Para ver qué tan bien se te da. Realmente parece que eres un kobold bien aplicado en la cocina. No, nada mal, nada mal. Y la comida de hoy, cuando se la ponen, cuando sale Nevi y toca esa campana llamando a esa mesa, es una comida abundante, bien hecha, rica, y con ese plato especial para Elar, del que, bueno, podéis coger los demás también, porque hay ración para todos, ¿vale? Pero esta vez no tienes que apartar del plato cosas vivas, sino que te han hecho algo aprovechando las verduras y hortalizas que tenían en el barco, algo pensado para ti. Cosa que agradezco con una reverencia. Nevi, bastante contenta cuando le haces eso, te sonríe y aprovecha para ponerte una cucharada más de esa comida en respuesta al agradecimiento. Y como digo, disponéis del resto del día para vosotros, así que si alguien quiere dedicarlo para algo, queréis hacer cualquier cosa, queréis hablar con alguno de los miembros o lo que sea, decídmelo y vamos con ello. O hablar entre vosotros también, obviamente. Yo me acerco a ver a la capitana, aprovechando este rato. Llamo a la puerta de su camarote. Perdón, capitana. ¿Sí? Perdonadme, quería preguntaros, en este viaje tenemos algo de qué preocuparnos, ¿hay algún peligro previsto? No os he preguntado por el rumbo ni conozco muy bien la zona a la que vamos. Realmente no debería pasar nada, las típicas preocupaciones de un viaje. Pero no es una ruta que esté muy frecuentada por piratas, así que... Y simplemente vamos hasta Farshin, un lugar que en los peores casos estará 4 días de viaje. A la velocidad a la que vamos y con este mar, mañana deberíamos llegar. Sí, tenía cierta curiosidad por el tema de los piratas. No sabía si por estas aguas hay algo de lo que tengamos que preocuparnos, etcétera. Pero si me comentáis que está todo tranquilo, la verdad que lo agradeceré. Debería, sí. ¿Y la isla a la que nos dirigimos? ¿Cómo es ese lugar? No, creo que no he estado nunca. Según dicen, un paraíso. Un paraíso protegido por la diosa de la luz. Nosotros tenemos que ir a la parte sur de la isla, donde está ese puerto, un puerto resguardado de manera natural. Y es una ciudad portuaria vigilada por una estatua, una enorme estatua que se alza hacia el cielo, que está dedicada a esa diosa de la luz. Y según cuentan las leyendas que me han ido llegando,
Esa estatua está ahí desde antes de que se formara la población y es una estatua que protege a la isla y a sus habitantes. Además, esa estatua sirve de faro, un faro resplandeciente para los marineros. Se puede ver a millas en la noche más oscura, en la tormenta más sombría y la niebla más densa. Tiene una extraña esfera que, de alguna manera que nadie conoce, está encendida y sirve para guiar a los marineros a buen puerto. Parece un lugar interesante. ¿Y el resto? ¿Y del resto de la isla? ¿Sabéis algo? ¿Sabéis, no sé, típicas historias de marineros o si es un lugar seguro, si hay...? Realmente nunca he estado, todo son habladurías. Pero por lo que me han dicho, la ciudad está amurallada y nadie amuralla una ciudad si no tiene problemas. Así que seguramente, bueno, por lo que me han dicho, hay un enorme volcán en el centro de la isla. Es una isla selvática que solamente está esta población, esta pequeña ciudad. Así que imagino que los problemas que tengan deben de ser con antiguos moradores de la selva, alguna tribu o alguna cosa así, o con la simple fauna autóctona del lugar. Vaya. O sea que en teoría no es la ciudad a la que vamos, es un puerto seguro y protegido, ¿ves? Eso parece. Pero como te digo, son todos rumores, yo nunca he estado. Sí, ya sabéis que me gusta saber sobre estos lugares a los que navegamos. Supongo que por allí podré sacar más información sobre aquel lugar. Nunca viene mal saber qué podremos tener por allí. Sí, y bueno, estoy segura de que en ese nuevo puerto, nuevo para mí, habrán oportunidades de comercio para todos. Seguro que podemos sacar algo, o incluso si estamos allí unos días, habrán oportunidades de trabajo para aquel que las quiera. Suena bien. Convencida. No os importuno más, capitana. Muchas gracias. Siempre, siempre que quieras, y estoy Balasar. Agradecido. Y me doy la vuelta y me marcho a coger algo de ron y ver qué hacen mis compañeros. Pues yo, después de estar un rato frustrada, haciendo borrones a esa runa que parece que no me sale, me golpeo la frente y digo, bajo a la bodega donde están nuestros petates y vuelvo a subir a cubierta con un gran escudo de hierro redondo, 1,30 m de escudo, casi más grande que yo. Bruni es una enana alta. Y quien entienda nano podrá ver unas runas que pone ley, honor, clan, ¿vale? Y un nombre escrito en el borde del mismo escudo. Le miro un rato, le dejo sobre cubierta y me voy a buscar a Colo. Creo recordar, corregidme si me equivoco, que le he visto enredar con sus cachivaches, puede ser. Algo le he visto hacer de la armadura, del tal. Sí. Le busco, le digo, oye, pequeño amigo, te vas a reír, pero me ha dejado el cincel. ¿Tienes algo para grabar metal? ¿Tienes uno de repuesto? ¿Tienes algo? Tengo herramientas de joyero, pequeña amiga. No, pequeña. 1,60 m de nana. Que es de las montañas. Ya es medio metro más grande que cuando. Bueno, bien. ¿Te importa prestármelas? Es cuestión de un rato. ¿Qué es lo que quieres hacer con ellas? No te he entendido, perdón. ¿Qué es lo que quieres hacer con ellas? Grabar una cosilla en mi escudo. Mira, lo tengo ahí encubierta. ¿No lo puedes tener hasta aquí? Pues sí, pero cubierta hace sol, estoy sentada. Venga, espérate. Y vuelvo corriendo. Cojo el escudo, lo echo y vuelvo. Mira, un escudo tocho de acero forjado macizo. No tiene ni una pizca de madera. Se ha hecho en una sola pieza. Y ves, no sé si entiendes el idioma,
enano. No, no entendería vale. Banano, pero en lo que Brutni vuelve ya están las herramientas fuera y seguramente una lamparita bien puesta para iluminar el sitio. Lamparita mágica, evidentemente. A todo lujo. Lo pongo encima de la mesa de trabajo. Digo, mira, quiero borrar esto, que es el nombre del dueño, de mi padre, y poner el mío. Entonces, claro, soy por las prisas, pues me dejé el cincel. Son cosas diferentes, pero podemos intentar hacer algo. Podemos intentar modificar el nombre. E incluso, bueno, dejar la inicial. B, Barba Hierro, porque el viejo es Barundar y yo Bruni. Bueno, Bruni, por cierto, no sé si me había presentado. Y eso, no sé. ¿Qué idea se te ocurre? Podemos modificar el nombre e intentar hacer algún diseño intrincado dentro de esto. Puede quedar muy bonito si se hace de esa manera. Puedes aumentar mucho su valor a pesar de que sea solo madera. No, es metal, no es madera. Puede aumentar mucho su valor a pesar de que sea simplemente hierro. Esto no se vende, es legado familiar. Es más, cuando consiga dominar la escritura de las runas, quizás te pida ayuda para escribir una en el escudo, en la parte central. Las runas que tiene son pequeñitas, bordeando en la parte exterior del círculo, que es el escudo, ¿vale? Y es lo que quiero modificar ahora. Mira, Colo saca la tablet y te dice, mira, le hace una foto, entre comillas, al escudo y empieza a toquetear en la parte de delante. Y ves cómo va modificando los trazados y demás para hacer una cosa así intrincada, en plan redes y ese rollo. Bruni alucina en colores y guau. A ver. Algo como esto. Yo siempre he utilizado y lo pongo papel y martillo y cincel. sí, un trabajo genial. Déjamelo ahí sujeto. Voy a ver si soy capaz de reproducirlo tal cual. Y poco a poco, con ese cincel que me ha prestado y el martillo, uno de los martillos que tengo en el petate. Con mi martillito dejo yo, no uso un martillo grande de herrero, por Dios. Por favor, soy una profesional. Un martillo de para grabar espadas y para grabar escudos. O sea, no es lo mismo. Se vas a cargar las herramientas. Esto no es una joya, no te preocupes. Entonces, si me cargo la herramienta no está bien templada. Préstamela y te la dejaré bastante más endurecida. La herramienta. No sé cómo arreglar esto. Sigamos. Entonces, bueno, pues en eso entretengo yo mi rato libre, ahí con Colo, pues cambiando ideas. Mira, esto es lo que intento hacer. Enseño los bocetos de la runa, que es alfabeto enano, pero no exactamente enano. Colo seguramente dando vueltas alrededor de la mesa, en la parte, o sea, encima de la mesa. mientras mira cómo hace y va indicando y mejorando el diseño. Ahí está. Lo tiene el FP de diseño gráfico. Milo y Aelar, ¿queréis hacer algo en especial o vais a hacer algo en especial? Bueno, yo sí veo todo de la que están montando el kobold y la arena. Entiendo que sí, porque han subido a cubierta a hacerlo, ¿no? Si no lo he entendido mal. No, estamos abajo. Ah, estáis abajo, pero estáis en una zona pública. Sí, claro. Sí, yo andaré pululando por ahí, echándoos un ojo, de reojo, mirando. No os voy a decir nada porque, bueno, a Elar le cuesta bastante coger confianza con desconocidos. Tiene ese carácter un tanto elusivo que tienen los elfos de los bosques. Pero me vais a ver en todo momento echándose un ojo así como que no quiere la cosa para ver qué es lo que estáis haciendo, cómo lo estáis haciendo. Interesado, pero todavía no lo suficientemente confiado como para sentarse a hablar con vosotros. Es muy pronto. ¿Sabes que a ti sí sientes tanta curiosidad? Ya después de comerme la mediana no tengo más hambre. En el momento que me dices eso, hago como que no te he escuchado, me doy la vuelta y me voy. Bruni se descojona por los bajines mientras sigue tiqui tiqui. Por cierto, veis que, o los tres veis que también se acercan los tres enanos para observar el trabajo que están haciendo. Y toman asiento. Uno de ellos empieza a tocar con un... ¿Acordeón? Un acordeón, empieza a tocar una tonadilla. A lo que viene el hermano de Kasha, Banda.
a acompañar con esa flauta. Y están simplemente observando la escena. No es una música molesta, es una música más de ambiente festivo, de acompañamiento. Y están un poco, sobre todo los enanos, observando el trabajo de Bruni, bastante interesados, viendo la tarea laboriosa que está haciendo. En un momento de una pausa, quizás para calentar otra vez el cincel, para que grabe mejor. Digo, armas y armaduras, barba hierro, siempre a su disposición. Vosotros, yo os hago lo que queráis, cuando queráis, a buen precio. Y sigo. Tendremos en cuenta, cuando uno viaja tanto tiempo a bordo de un barco, no tiene la suerte de acercarse a un herrero enano. Y todos sabemos que nadie hace las armas y armaduras como los de nuestro pueblo. Y entre los nuestros, los barballeros son los mejores. Todo el mundo que haya viajado lo sabe. Yo no sé hacer armas y armaduras, solamente joyas y cacharritos, pero de momento se me está bien supervisar esta nana. Bruni frunce el ceño ante la palabra supervisión. solo te he pedido el cincel, pequeño lagarto. Pero dragón, me gustan tus ideas, pero no necesito supervisión. Gracias. Sí, te está saliendo mal este lado. Hay que corregirlo. Por las barbas de Moradín, si no hubiera aquí tanta gente alrededor y una jodida lagartija metiendo bulla. ¡Ah! Respirando, si me viera para andar, me corría hostias por toda la forja. Nail, ¿dónde estás y qué estás haciendo? Por mi parte, y haciendo caso omiso a lo que nos dijo, creo que fue Balasar el primer día que subimos al barco. Me habré vuelto a poner la armadura. Esa armadura pesada. Y estaré encubierta, medio entrenando con el palo mayor, sin darle, obviamente. Y cuando me haya cansado, me habré vuelto a quitar la armadura, habré pasado por abajo a dejarla y habré visto a esta gente. Dale que te pego con el escudo, pero no me habré parado, porque conozco a la familia de Barba Hierro, así que ya sé de lo que es capaz. Y habré vuelto, aunque nos haya dicho, no tenéis la tarde libre, no sé qué, habré vuelto cerca del timonel, sea quien esté ahora allí, hacer compañía, más que nada. ¿Qué tal vamos? Falta mucho, ya llegamos. Pero dándole conversación al que esté a los mandos en ese momento, para que no se aburra él y para que no me aburra yo también. Quizá contando alguna batallita de, ¿no?, cuando estaba en tierra, en tal sitio. Realmente ves que quien está a los mandos ahora es la propia capitana. Y Aiden está a su lado, comentando algunas cosas del rumbo, del acercamiento a la isla y todas estas cosas. Y van compartiendo también las historias contigo. Y además, como estos dos en principio son ya conocidos, tenemos más confianza, pues. No, ese hombre que tenías en no sé qué puerto, no sé qué. Y nada, simplemente es eso. Estar una conversación amena, sin nada más. Bien. Pues con esas escenas de vida cotidiana, mientras vais familiarizándoos con el resto de la tripulación, haciendo un poco de hermandad entre vosotros y ellos,
cada vez sois más integrados y mejor recibidos entre toda la tripulación o con toda la tripulación. Acaba llegando la noche, nuevamente se hacen guardias. Una noche tranquila, realmente. Todo el viaje hasta ahora ha sido tranquilo, ha sido mar tranquilo, suaves brisas, cálido sol. Y con eso llega la mañana siguiente, la mañana del día en el que debéis llegar a Farshin. La mañana empieza normal, como cualquier otra mañana. Vosotros y la tripulación nos despertáis, subís a cubierta, allí encontráis a la capitana Ascensa, a Shaila, a Aiden y Shaila, que os esperan. Veis todo el rato, extrañamente, ese gato, Nuki, se llama, que normalmente no suele estar por cubierta, pero en esta ocasión está... Está todo el rato en el hombro de la capitana y os sigue con la mirada, con una mirada un tanto desconcertante, mientras hacéis vuestras tareas. El resto de la tripulación se van sacudiendo la rigidez matutina y se ponen también a ello. Y os voy a pedir rápidamente que me hagáis esas tiradas del día de hoy, pero con desventaja. Y ahora os diré por qué. Bruni y Balashar atletismo. Colo y Milo supervivencia. Y a Elar acrobacias. Es misma rutina, aunque sea con desventaja. Yo he sacado un 10. No te he marcado la tira de desventaja, pero bueno, me quedo con la más baja, que es un 10. ¿Cómo se hace en desventaja? Si lo has sacado la ficha, tienes arriba una opción que te permite poner ventaja normal y desventaja. Te marca el solo el lado más pequeño. Vaya suerte la mía. Maravilloso. Vale. Ahora tengo yo una duda. He sacado un 1. Bueno, dos unos en este caso. Pero soy un mediano. Puedes repetirlo al principio. Vuelvo a hacer la tirada con desventaja, entiendo. Pero los dos dados se volverían a tirar. Sí, creo que sí, porque tú sacas... Vale, dame un segundo. Chris, no lo tienes puesto en la fecha, por lo tanto, tira dos veces y te quedas con la menor. Sí, en principio. En principio, la suerte de los medianos es que si sacas un 1, puedes volver a tirar. Por lo tanto, como la tirada, aunque tires dos dados, te quedarías con el menor. O sea, te quedarías con el 1, me vengo a referir. Vuelve a tirar. Y tira los dos. Además, es que es así. Si sacas dos uno, repite los dados. Sí. Venga ya. Madre, amor hermoso con la tres cosa. Unos. No puede ser. Paso de tirar el de cuatro, ¿vale? Cuatro unos en tres tiradas. Esto no es normal. Marc, los hacks que se está notando demasiado ya. No, bien. Coño, voy a tirar el de cuatro. A ver. Seis. Dame un segundo. Milo... Un 6. Polo y Aelar la fallan. El resto la supera. ¿Vale? Uh-huh. Bien, os digo lo que pasa. Como cada día, como he dicho, estáis haciendo tareas rutinarias, pero en un abrir y cerrar de ojos, el mar se vuelve peligroso. Unas nubes negras desprenden relámpagos de un color verde amarillento y las suaves olas del océano se elevan, amenazando con sobrepasar al disparate. La capitana Ascensa ladra órdenes a la tripulación y os encontráis combatiendo una tormenta de intensidad sobrenatural que se acaba de formar frente a vuestros ojos. Los que habéis tenido éxito en la tirada podéis llegar a cubierta de manera segura antes de que llegue ese golpe de tormenta. Los que habéis fallado perdéis el equilibrio y caéis derribados. ¿Vale? ¿Y si caemos derribados en cubierta? Ahora asumiré que no es tan hijo de puta de que te tiran por la borda, ¿no? Creo que no. De momento, a Elar hazme una salvación de destreza a dificultad 12.
Esto sin desventaja ni nada, ¿vale? La superas. Por lo tanto, tira 2 de 6. Y la mitad de lo que salga, en este caso 4, son los puntos de daño que te haces por caer por los aparejos. ¿Vale? Dame un segundo, voy a poner esto. Supongo que caigo por los aparejos una buena cantidad de metros y en el último instante consigo agarrarme y me golpeo contra uno de los palos, pero no impacto contra el suelo. Posiblemente hubiera sido mi muerte. Bien. Vale, no te caes por la cubierta. Milo. Y dicho esto, los que habéis quedado derribados, que eran Milo y, aparte de Aelar, que ya se ha caído, eran Milo y Balashar, ¿verdad? ¿Era? No, Balashar no. Milo y Bruni. Colo, vale, Mario, Colo. Colo, Colo. Hacemos una salvación de destreza con desventaja, dificultad 10. Voy. ¿Yo también? ¿Otra vez? No, solo ellos. Solo ellos. Y. Voy a gastarme la inspiración. Vale, pues tira normal entonces. Solo ellos porque tú te. Ah, iba con desventaja. Sí. ¿Qué dificultad era? 10. Ah, menos. 10. Vale. Tú ya cuenta con la tuya que has hecho, con la del 12. Vale, simplemente vosotros conseguís levantaros y subir hasta cubierta, o bueno, simplemente Milo ya estaba en cubierta. Y una vez que os reunís, veis la increíble intensidad y el horror de la tormenta. Las nubes se agitan en el cielo, ocultan el sol por completo, la lluvia cae con fuerza y apenas podéis ver 30 pies más allá. El que esté en la parte más atrás del barco prácticamente no ves ni el principio. La lluvia os golpea y al barco, que lo mueve en todas direcciones. El viento es huracanado. Tenéis que agarraros de los sitios para no caer. Y escucháis, como he dicho antes, a la capitana cómo se empieza a dar órdenes para que ayudéis a poder llegar a buen puerto. Y os digo lo que podéis hacer, ya cada uno que me diga lo que quiere. Pero si empiezan a gritar órdenes, los aparejos, barriles y los escombros, hay que asegurarlos. Con este movimiento van a golpear a alguien y pueden dejar a alguien cao o incluso matarlo. Mientras que Aiden nos grita, ¡el agua, el agua! ¡Está entrando agua por la borda, hay que achicarla! Aparte de eso, obviamente también podéis intentar agarraros simplemente y no sufrir tantos bamboleos de sitio, o intentar ataros a algún sitio o lo que sea. Yo voy a intentar. Yo voy a agarrar barriles y escombros y tal que nos ruede por ahí, porque el agua me da bastante yuyu. Y si entra agua es que hay una fuga, y si hay una fuga me puedo ahogar. Voy a buscar un cubo y empezar a sacar agua. Lo busco con la mirada a casa, esperando un poco que me dé alguna instrucción de qué es lo que hay que hacer en este caso. Estoy bastante perdido. Esta noche. Yo le echo una mano a Milo. Si la veo yo a coger algo, hago lo mismo que ella. Vale. Pues ves que está intentando agarrar los aparejos, pegar las velas y todo esto. Milo, perdona, ¿qué es lo que me has dicho que ibas a hacer? Empezar a coger un cubo de agua y empezar a echar agua afuera. Vale. Pues Colo, igual que Bruni, va a intentar
hacer lo que sea que requieran no estar cerca de la cubierta. Vale. En ese caso, Bruni y Colo, atletismo, CD12. Aelar, acrobacias, CD15. Milo y Balasar, Constitución, CD8. Todas es normal, ¿no? Sin ventaja ni desventaja. Sí. Yo la paso, 18. Salvación de Constitución, no, Constitución a secas. He dado sin querer dos veces. ¿Vuelvo a tirar o te quedas con la No, con el 10. Bueno, tira otra vez por si acaso. Vale, vale, dame un segundo. Bruni, un 11, por lo tanto la falla. Colo también. ¿Constitución a secas cómo se tira? En donde la constitución le clicas la palabrita. La palabrita. Ah, vale. La característica. La característica. Vale, hecho. Vale. Vale, en ese caso, Aelar, tú junto con Gala empezáis a coger los aparejos, a plegar velas, todo esto. Es una tarea muy difícil con este viento y esta tormenta, pero os hacéis con ello. Mientras que el resto de vuestros compañeros, Milo, apúntate un nivel de cansancio. ¿Vale? Porque ves que. Te digo, hay un sitio en la ficha, en el centro de la ficha, lo que no sé si está habilitado ahora. Espérate, un segundo. En el centro de la. No está. Dame un segundo, te lo pongo en un momento. Le dais a la ruedecita dentada y ahí pone. Había el exhaustion, me parece que pone. Exhaustion, no sé qué, medidor de cansancio, medidor de exhaustion. Sí. Lo pone. ¿Cómo lo pone? Creo que lo pone medio en inglés, no en español. Mostrar seguimiento de agotamiento. Ahí está, lo está traducido. En la columna de la derecha. Le tienes que dar a que sí. Y ahí ya te pone, en el medio te pone nivel de cansancio. En el medio de la ficha. Ah, sí. Además, si le das al 1 te pone los efectos que tiene. Perfecto. Vale. Vale, ves que estás intentando correr con ese cubo de agua, achicando agua, pero empiezas a cansar, el agua no para de entrar por todos lados, ¿vale? Parece que la que tú estás echando por un lado entra por el otro. Es un caos. Y mientras tanto, Bruni y Colo estáis intentando atar esos barriles y uno de los cabos se rompe, salen disparados y os dejan o golpean. Dame un segundo, quiero ver una cosa. Vale, a ti, Bruni, te golpea el barril haciéndote una. Una fuerte herida. Vale. 4 puntos de golpe. Y a Colo, que es más pequeño, casi no lo ve venir, esos barriles se le vienen encima, lo dejan atrapado. Y una, si veo esto, voy corriendo y me voy a colocar el hombro que me ha dislocado contra el mástil. Y eso facto voy a intentar ayudar a Colo. Vale. No, aquí la armadura no reduce nada. Tengo una cosa, por cierto. Tiradme iniciativas, ¿vale? Para mantener un orden, básicamente. Clicad en vuestro token, ¿vale? Y a mano izquierda arriba aparece ese botón flotante de iniciativa. Ah,
tenemos el token en pantalla. ¿Tenéis el token en pantalla? ¿En el barco? ¿No lo tenéis? Yo tengo la pantalla negra. ¿Cuál soy solo yo? Espera, dame un segundo. Lo sacamos, ¿no? Yo también tengo la pantalla negra. Espera. Dame un segundo porque puede ser que esté puesta alguna cosa rara de la iluminación dinámica o algo así. Están aquí. Sí, pero si ven la pantalla negra, lo que le pasaba a Berto. Sí, es lo de la iluminación dinámica. Ay, a ver, perdón, a Mario. Sí, yo lo veo todo negro también. Vale. No he seguido clicar mi token por las indicaciones, pero vamos, no veo nada. Veo el cuadradito. Es raro, ¿sabéis? Todo el mapa en negro, ¿no? Entonces. Sí. A ver. Bruno, ¿y tú ahora ves? Bueno, vamos, si quieres refresco Roll20 en el momento, ya está. Prueba refrescada, por si acaso. Vale. A veces ya pues sigo viendo negro, ¿eh? Sigue igual. Espera un poquito que corre. Ahora sí. Ahora. ¿Ahora veis? Vale. No. Aprovechamos los minutos de problemas técnicos para hacer la publicidad. Ahora sí. Vale. Pues entonces, esto lo debéis haber visto desde el primer día, entonces. Bien. Sí. Saberlo. El tema es que, pues ahora entiendo por qué no os movíais por el barco. A veces se hace cosas muy raras, realmente. De hecho, estaba todo desactivado, pero he tenido que activarlo y desactivarlo de nuevo. Vale. Tiene una iniciativa entonces, ¿no? Sí. Vale. Sí, perdonad, ¿eh? No, tranquilo. Cuatro, me falta... ¿Polo? Ahora. Vale. Entonces, ahora, por colocaros. Aelar estaría arriba, ¿vale? Junto con Balashar y Milo, ¿vale? Podéis poneros donde queráis de la parte de arriba. Y Colo y Bruni estaríais abajo, ¿vale? En la parte esta. También podéis poneros un poco donde queráis, ¿vale? Y ahora sí, vamos a ir por ese esto. Si os queréis mover, ¿vale? Por el mapa sería la mitad de movimiento. Terreno difícil. Sí. Sería como terreno difícil. Os digo, básicamente, si no os movéis porque podéis quedaros quietos por algo, tenéis que hacer una salvación de destreza, ¿vale? Para mantener el equilibrio. Y si os movéis más de la mitad de vuestro movimiento, también. O sea, realmente podéis moveros todo vuestro movimiento, ¿vale? Pero si os movéis más de la mitad, tenéis que hacer salvación de destreza. ¿Vale? Entiendo que más de la mitad, siendo la mitad ya reducida por el terreno difícil. No es terreno difícil, perdón, que haya entendido yo mal. No es terreno difícil. Es simplemente eso. Que si te mueves más de la mitad, te esto. Vale, ok. Lo que hacerte, ¿no? Sí. Vale. Entonces, Balashar. Dime. Yo sigo achicando agua como si no hubiera un mañana. Vale.
¿Seguís oyendo todos la música? Hay buenos refrescos. Vale, me he quedado sin. No, no hay música. Vale. Yo no he escuchado música en toda la partida. ¿No? Música, lo de la tormenta, bueno, quiero decir. Mentira, al principio sí. Pero hace rato. Los sonidos, sí. ¿No escuchas la tormenta tampoco? No, se ha parado en la, sí, la que sí. Hemos refrescado. Yo sí que la sigo escuchando. O tormenta o barco, todos lo podemos tener, ¿eh? O imagen o sonido. Ya veo, ya que no. No hay manera de que esté todo. Bueno. Si acaso volvete a recargar, a ver si se pone bien. Mientras hacéis eso, Barashar. Hazme una nueva tirada, ¿vale? De constitución. ¿Sí? Y los que estáis en la parte de arriba del barco, hacedme también una prueba de supervivencia. Vale. Joder. La dificultad 12, por favor. Vale. No, me parece que me gano un nivel de fatiga, ¿no? Balashar, tú también hazme la... ¿De supervivencia? Sí. Vale. Voy a morir. No, no, tranquilo, es que es para... Para otra cosa. No sé si Milo para está... Para que te mueras, es para matarte. Vale, pues ahora cuando vuelva Milo, veremos si... Si la hace. Colo. No estás atrapado ahora, realmente. Bajo esos barriles. Uh-huh. Intentando no morir. Puedes hacerme una prueba de fuerza, realmente. Sería lo suyo. En la parte de fuerza, ¿vale? Le das a la palabra fuerza. O sea, para la palabra de, en la parte de las características. ¿Le puedo ayudar? Sí, eso lo sé. Vale. Y... Sí. Sería... Sería una tirada normal con la ayuda de Bruni. ¿Vale? Supongo que es para intentar salir de debajo del paréntesis. Sí. Vale. Bueno, en tu caso, como es... Esto, pero... Ahora lo que has hecho ha sido una salvación, ¿vale? Realmente es donde están los numeritos de la izquierda, están los atributos, ¿vale? Allí debajo está la palabra fuerza. Joder. ¿Eh? ¿No puedo quedarme con la salvación? No. Pero qué buena que te decía que realmente daba igual porque tenías un cero, que no tenías un bonificador. Así que... No, da igual realmente, sí. Vale. Pues, nada, vamos a coger ese 14, porque entre tú y Bruni empezáis a llegar esos barriles y... Bruni, ves que Colo está bastante mal herido cuando lo sacas. Piedras, ¿estás bien, pequeño? Casi le saco de así con una mano por encima de un barril. Agua, cuidado con la cola, cuidado con la cola. Que seguramente tenga también la pierna algo rota. Sí. Bien. Ve, yo me quiero fijar ahora si entra agua, ahora que vamos a la parte de abajo. El agua que entra... No parece venir de ningún agujero. El agua que entra simplemente por las escaleras y por esas... Vale, de arriba, sí. De las olas. Efectivamente. Vale. Milo, ¿estás ahí? Manifiéstate. Haz una tirada de supervivencia. La dificultad 12. Sí, pero es que no te he entendido el
que tenía que tirar. Supervivencia. Vale. Vale. Pues nada. Aela, ¿ves que mientras estás ayudando a Kasha, un enorme rayo cae del cielo y golpea en el punto más alto del mástil, haciendo, prendiendo las velas que empiezan a arder, y veis como trozos de madera, de tela ardiendo, empiezan a caer por la cubierta. Y todos los que estéis en la cubierta, hacedme una salvación de destreza a dificultad 11. Yo no llego a la isla vivo. Éxito total, ¿eh? Pues una campaña divertida. ¿Qué quieres que te diga? ¡Qué guay! ¡Chao! Y sacando a los personajes de reserva. Exacto. Para personajes de reserva, Mar, nos dejarás hacer, ¿no? Razas de autóctonas. Todos profundos. Vale. Ahí fallado todos, entiendo. Todos y profundos, de... venga, al mar y ya está. De ellos han fallado solo la capitana Jaden. Dame un segundo. Ha salido un 3, un 4, un 6, un 9, un 5, un 5. Bueno, menos realmente, porque eso sumando en las características. Vale, vamos. Podríamos tener estas tiradas el primer día, ¿no? Venga, hay que sacar todo lo malo para que luego compense. Que el rol 20 es como los árbitros malos. Compensan en la segunda parte lo que joden en la primera. Yo nota que no has jugado más conmigo. Estoy sacando yo y nunca mejor las tiradas. Que soy un desastre. Vale. Lo que veis simplemente es que tanto la tormenta como el tener que estar esquivando esas velas en llamas y todo lo que está cayendo del mástil, os hace que os cueste más moveros por la cubierta, ¿vale? Y acabáis mecánicamente con el estado de derribado. ¿Vale? Eso sí, con algunas partes que ves que están como empezando a arder por la cubierta. Bruni, tú que estabas con... Dime. Con Colo. Y que te, como te digo, lo ves que está bastante mal herido. Vale. Si quieres, hazme una tirada de medicina. Y quieres ver la herida, atenderle la herida. Yo lo siento por ti. Vale, vaya, vaya a tirar. Yo aguanta, aguanta. A ver qué pasa. Me queda así, digo, con los brazos en alto, encogida de hombros. Digo, necesitamos al clérigo. O a la cocinera. Y le voy a coger en un puñado y voy a subir escaleras arriba buscando a Mayno. Vale. Pues a ver. Vale, por aquí no podrías pasar, por lo tanto, tendrías que pasar 5, 10, 15. Te vas a mover todo lo que dé. No puedo llegar hasta escaleras. Ah, bueno, no, claro que eso es tan. Llegarías hasta aquí con un 25 pies. Que mi destreza es una mierda. No, no voy a mover tanto. Voy a ir agarrándome al mástil, a la pared, voy a ir despacito.
y segura, le veo consciente, no está en su vida en peligro, aunque lo veo jodido, pero es preferible no correr y no sufrir otro accidente que sea peor. Vale. Entonces, pues entonces 10, ¿no? 5 y 10. Sí, pues serían 12, pero son 10. Aquí, con vale. Al hombro. Milo, tú estás derribado en la cubierta. Muy cerca de caer al mar has estado, pero sí. Te golpeas contra la cubierta. Y uso la mitad de mi movimiento ya para levantarme. Y la otra mitad para ir hacia abajo a buscar refugio, porque esta última vez, perdón, hasta aquí solo llegaría, esta vez ha ido muy muy cerca de caer de verdad. Vale, pues tú haces eso. Realmente, ¿veis cómo la...? Dime. Tengo que hacerte una tirada porque ha estado todo el movimiento. No, porque te has movido la mitad. Entiendo que no. Moverte realmente ha sido la mitad. Vale. ¿Veis cómo la cubierta y parte del barco está empezando a arder, ¿vale? Ese fuego se está extendiendo. Y me vais a hacer todos una salvación de destreza CD 11. Los que estáis, bueno, no, estáis en el suelo también. ¿De abajo también? Sí, todos. Yo la paso. Como era de esperar. Vale. Pero es normal. Los que la falláis, estáis derribados otra vez. ¿Vale? Los que la superáis, os podéis poner de pie. God fucking damn. ¿Vale? Y ahora sí. Que yo la supero significa que yo me mantengo en pie cuando Bruni se cae. Sí, porque te estaba ayudando a ir y Bruni hace mal pie con ese movimiento, se cae, pero tú consigues caer de pie, ¿vale? Agarrarte o lo que sea y no caes. Balashar, ¿tú estás de pie? Sí. Sí, ahora sí. Cerca del mástil, con ese barco en llamas, con la tormenta. Es otro rayo que cae y golpea contra el otro mástil. Yo, aparte de que esta tormenta no me parece normal, con mi experiencia de marino, veo que esto tiene salvación. Pues realmente la cosa está chunga. Pero bueno, el disparate de Hassel parece que ha pasado por muchas aventuras. Quizá con unos buenos marineros, que no parece ser el caso. Uf, pues he hecho un ojo a mi alrededor a ver cómo están estos. A ver quién falta, por ver si los puedo sacar a cubierta, por si acaso. Vale. Pues realmente ves a quien hay en cubierta, ¿vale? Oyes seguramente las voces de Bruni y de Colo, que vienen del suelo, o sea, de las escaleras, perdón. Y ahí tiraba Milo. Sí. Y Milo está arriba, ¿no? Sí. Me quedo con esa, si quieres. perdón. ¿Veis a Milo que a tu lado se ha caído? ¿Vale? Eso sí. Vale, pues con un brazo lo agarro, lo levanto y le digo: Milo, por el amor de Dios, quítate esa maldita armadura. Pues si no la llevo. Imagínate si la llevas. No, la llevas cuando estabas entrando en cubierta. Sí, pero eso fue el día anterior, para entrenar y eso. Ah, vale. Pensaba que había sido este día. No. Vale, pues yo levanto a Milo y me voy hacia la escalera a ver si consigo ver qué hacen los que faltan, por si acaso. Porque me da la impresión de que nos vamos a ir a pique.
Vale. Pues bueno, ves como varios miembros de la tripulación también van por el suelo. ¿Vale? Mientras que Balashar intenta ayudar a Milo. A Milo que... tendrás que hacer una tirada de atletismo para ayudarlo. CD 15. Intentas arrastrarlo, levantarlo, ponerlo en algún lugar seguro, pero la tormenta es cada vez más inclemente y no consigues ni siquiera que se levante del suelo. Se te escapa y va danzando por encima de la cubierta. Voy a ayudar a los demás. Yo les grito que yo estoy muerto. Les grito que intenten preparar un bote por si acaso. Polo, estás allá abajo, oyes los gritos de los enanos, de la semielfa, la cocinera, que parece que se están golpeando, cayendo y tal, y ves a Bruni también, que se cae a tu lado. Desde el equilibrio. Vale, ¿debajo de la puerta hay luz o...? Sí, hay unas linternas titilantes que van dando algo de iluminación en este sitio. Vale, les digo, no hay problema de que se vayan a caer o nada de eso, ¿no? ¿Caerse del barco? De los soportes y empezar a prender fuego. Ah, vale, no, bueno, no lo parece. Podría ser, pero no lo parece. Vale, igualmente les pego un grito a los enanos. Apágate ese fuego ahora mismo y les intento tirar mi linterna. Al interno de la lámpara. Vale. Hazme una prueba de carisma. Vale. Los enanos te dicen... Sí, tienes razón. Vamos a ello, vamos a ello. Y Olo, la hermana, se levanta. Venga, vamos, dejadte vaguear. Hay que apagar todas las luces. Agárrate esa linterna. Además, nosotros vemos en la oscuridad, ¿no? Necesitamos. Y van apagando todas las linternas. Vale, si ven en la oscuridad, no les tiro la lámpara. Vale. A ver, eso lo sabes. Los enanos ven en la oscuridad. Aquí sí. Aelar, tú ves como Banda y Kasha están intentando apagar el fuego que se está extendiendo por cubierta. ¿Hay alguien todavía tumbado en el suelo? Aparte de mí. Te digo. La capitana creo que estaba. Milo. Pues corro para ayudar a. Me levanto y me muevo hacia Milo para intentar ayudarle. La capitana Aiden y Kasha, aparte de Milo. Bueno, la Milo que menos le conozco. La capitana no he intercambiado palabras. Importante alguien que al menos me ha dicho su nombre de manera directa. Vale, pues como vas aquí, digo yo, desde aquí le puedo ayudar, ¿no? Sí, hazme una tirada de atletismo, como he dicho. Sí, pues me he movido y ahora me caigo. ¿Atletismo o acrobacias? Atletismo para levantarlo. Tenía que haber dicho que te ayudaba para que tiraras tú con ventaja. Vale, igual. No pasa nada. Pues lo mismo. Ves que es muy difícil. Suficiente tenéis con agarraros vosotros para no volver a caer, como para ayudar a Milo. Y Bruni. Bruni se levanta con el culo dolorido. Busco a Colo. ¿Estás bien? Vamos, vamos. Y subo las escaleras gritando
Milo, Milo, ayuda, el pequeño se ha roto. Diciendo que llegaría más o menos aquí a la... Bueno, a la escalera, sí, cuando haríamos con Milo de morro. Hay que revisar a... Milo tumbado en el suelo al borde de las escaleras. Hay que buscar a Nevi. Conmigo. Bueno, ¿y qué? ¿Nevi? ¿Cómo con la señora? Pues entonces cuando si veo que está que Colo se queda atrás y Colo no sube, Colo se queda ahí, pues entonces me quedo contigo y patado a la puerta aquí a la cocina. No llegaría tanto, pero llegaría aquí. Veis que la cocina está con todos los muebles tirados por el suelo, las ollas, sartenes, los cubiertos, todo. Nevi está tirada en el suelo también, bastante dolorida, la mujer mayor, y se nota. Milo, tú estás bailando por la cubierta de culo, de lado estoy a lado. Estoy haciendo un breakdance, que os vais. Vuelvo a gastar la mitad de mi movimiento, en levantarme, y lo que era en principio ir hacia abajo... al ver como de reojo a esta gente aquí arriba, que está bailando breakdance como yo, decido subir. No sé si puedo llegar hasta aquí, 15. ¿Cómo partes por la mitad, 25 pies? ¿10 y 15 o 15 y 10? No, serían 12. Y serían 12. Serían 12 y medio. A la baja son 12. Y a la baja aquí son 10. Sí. Pues llegaría hasta aquí. No me gusta estar tan cerca del borde. Pero le tiraría guidance a la capitana. Gritando al grito de mueve este barco fuera de la tormenta. Vamos. Antes de que se queme por completo. Es que el timón está dando vueltas como loco. Totalmente descontrolado. Banda ayuda a su hermana a levantarse y están intentando apagar ese fuego. Se sufren algunas quemaduras por los brazos al intentar apagarlo. Aiden también se levanta junto con la capitana, intentan agarrar con fuerza ese timón. Y podéis ver como la tormenta sigue aumentando de intensidad. Los fuertes vientos empujan lo que queda de vela del velamen con tanto ímpetu que el mástil se dobla, cruje, y ves como la cubierta se escora precipitadamente hacia un lado y el barco empieza a llenarse de agua. Por suerte, el agua acaba con las llamas que habían encima de la cubierta. Pero me vais a hacer todos una salvación de destreza, dificultad 13 en esta ocasión. No me lo creo. Vale, a ver. Polo bien. Bruni nuevamente derribada. He dicho dificultad 13. 10, 11, 12, 13. Sí. Vale. Palashar la falla. Milo la supera. Bien. Palashar y Aelar, tirarme un D4. Le saco un 2. Vale. Ese resultado lo multiplicáis por 5. Por lo tanto, a Aelar 10 y Balashar 20. Y esos son los pies a los que os alejáis del barco, ¿vale? Caéis por la borda, los dos. Por el lado que queráis, me da igual.
uno a 10 pies y el otro a 20 pies del barco. Pues te digo, te tiro par impar, porque como está igual distancia de los dos. Par izquierda, impar derecha. Vale. Par izquierda. Venga, lo mismo. ¿Cuántos son? 10 pies. 5, 10. Kasha también cae. Espera, que tengo que refrescar para poder mover mi token. Hombres y mujeres al agua. Y lagartos. Y lagarto también, tú también. También, también. Bueno, era el pequeñín que estaba de abajo. El pequeñito es el dragón, el grande es el lagarto. Vale, Ayer, tú has caído, ¿verdad? De hecho, vale. Sí, estoy ahora. Ahí que voy. Vale, tírame un D12. Madre mía. Ahora, sacando las tiradas altas cuando no lo tienes que hacer. Sí. Por cierto, Moseta, todo esto, ¿qué hace? ¿Dónde está? Pues Moseta está por la cubierta, va haciendo sus tiradas por ahí. Estaba apagando el fuego, está intentando hacer cosas. Lo veis bastante más activo de que de costumbre. Estaba intentando lanzar el agua. Parece que tiene bastante miedo a caer de la cubierta. Y está ahora agarrado al mástil. Vale. Y entonces, Balashar. Vale, perfecto. Tú, para acercarte al barco, ¿vale? Uh-huh. Sería como, realmente, como terreno difícil. ¿Terreno difícil? Tiene movimiento. Y terreno difícil. ¿Vale? O sea, que te cuesta el doble moverte. Y luego, para subir, es una prueba de. Tienes que estar adyacente al barco y hacer una prueba de atletismo. ¿Vale? Gastando una acción. Vale. Luego, aparte de eso. De eso, tírame un D8. ¿Cuánto tienes de CA? Nada, te digo. De CA 18, pero como imagino que no llevaré puesta la armadura. Imagino que no.
fuiste el primero en decir que no. Sí, por eso. No llevaré ni el escudo ni la cota de mallas. Vale, en ese caso me parece que sí. Espérate, prueba una cosa. En tu ficha, aparte, abajo, están los objetos. Prueba a desmarcar la cota de malla y el escudo. A ver si te actualiza la CA. A ver. Chainmail. Sí. Sí, CA 11. Vale. Pues nada, tú notas como algo intenta agarrar bajo el agua. ¿Vale? Mientras te estás en ese mar enfurecido, embravecido. Y con esa escena de Balashar batiéndose por volver al barco, donde ves a Kasha cerca de ti, que también ha caído por la borda, todos vosotros viendo cómo este viaje, que era tan tranquilo, se está complicando de sobremanera, vamos a dejarlo hoy aquí. Hemos empezado tarde y por eso hoy ha habido menos tiempo, pero es bastante tarde y mañana la gente trabaja, así que vamos a dejarlo aquí y la semana que viene continuamos y vemos cómo se desenvuelve esta tormenta en el mar. Así que nada, muchas gracias chicos por jugar. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós. Adiós.